Hola, hoy vamos a preparar un arroz. Y digo vamos porque he retado a mi marido a que se atreva y lo haga el arrocito. Sí, a ver, en el lío que hemos metido. Así es que ahora vamos a decir los ingredientes. A ver lo que le llamo. Venga, vamos por los ingredientes. Bien, pues los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes. Una cebolla, dos o tres dientes de ajo, vamos a reservar dos para un majado al final con el perejil. Vamos a utilizar colorante artificial siempre que veamos que el color que nos queda no nos gusta. Vamos a utilizar algunas verduras que no hemos encontrado en el frigorífico, ya que no, esta semana no ha dado tiempo de ir de compra. Entonces vamos a utilizar un calabacín, pimiento rojo, unos tomates y pimiento verde. También vamos a utilizar una pastilla de caldo de pescado. Vamos a utilizar un sobre de azafrán molido. Vamos también a usar el aceite, la sal, una cola de raspe, tres calamaritos que también hemos encontrado ahí en el congelador. Y vamos a echarle, porque claro, este arroz es para nosotros dos solos, hoy no tenemos invitados. Vamos a usar unos 100 gramos por persona, es decir, que en este caso hemos pesado 200 gramos de arroz. Usamos el arroz bomba tradicional. Y para ello le vamos a echar el doble de agua. También la hemos medido para que os sea más fácil. Y en este caso son 650 centilitros de agua. Pero para mayor comodidad, dos tazas de la del café de arroz, el doble de agua. Y nada, vamos a por ello. Bueno, vamos a preparar primero troceando la verdura. Vamos a pelar el calabacín. Lo hacemos trocitos pequeñitos. Tenemos el calabacín. Esto se hace rápido. Es un plato que se puede hacer improvisado. No sabíamos qué comer. Mi señora, que es muy lista, pues anda, hazme un arrocito. Y yo pues, oído a navegante, cuando la mujer me invite a la cocina y aprendiendo. Y no tiene ninguna dificultad. La cebollita la picamos también en pequeñita.
más pequeñita que podamos. Incluso podríamos utilizar la picadora. Lo que pasa es que a mí me gusta más picarla con el cuchillo. Pero cuando hay niños pequeños, pues la pasas por la picadora, sale muy fino todo y no se encuentran los niños. Así tampoco. No se encuentran los niños pedacitos. Esto es así después cuando. Que ya sabemos que luego va a ir los niños apartando cositas que se van encontrando. Esto lo vamos picando. Una cebollita que no es demasiado grande. Mi padre no le echaba cebolla, que era muy buen cocinero también. De él aprendimos mucho, todos mis hermanos. Y él me decía, yo lo escuchaba decir, que no le echaba cebolla porque enternecía demasiado el arroz, se ponía muy pastoso. En este caso va a ser un arroz un poquito más, quizás, pescado. A mí me gusta echar de cebolla, intentando de no pasarme en el agua, para que a ver si no sale soltecito. De todas maneras, esto es un reto que me ha puesto mi señora, que veremos a ver. Porque el arroz no triunfa uno siempre. Anda, esto va a quedar muy bien. Ya verás, si no me vas a quitar el puesto. De momento ya estoy llorando. ¡Uy! Mi arma. ¡Uy! Ahora sí. Venga, vamos a continuar con el agua. Picadito. Con cuidadito de no cortarnos. Yo uso, me gusta usar el cuchillo grande de cocinero, porque con el pequeñito no me hago. De esta manera, a ver. Así pequeñito. Ya tenemos la cebolla y el ajo. Vamos a cortar el pimiento. Que esto tiene todo un truco. Cuando están baratos, compramos cantidad, porque un pimiento algunas veces tiene un precio. Los congela y los usamos cuando nos interesa. Y siempre aprovecha unos cuantos los asa en la marmita esa que tiene. ¿Cómo se llama eso? La carmela. Carmelita, la carmela. La carmela, que además a ti te salen los pimientos asados muy buenos. Los aso en el fuego. En la carmela esa, ¿no? Sí. Algún día tendrás que. Ya lo haré algún día cuando yo los vea. Que están baratitos, me voy a traer y os voy a decir a ver, cómo lo hago. Lo que pasa es que hoy en día los fuegos también son de eléctricos. Son eléctricos, no son de gas. Está más trabajo. Claro. Venga, pimiento. Y ahora vamos a echar pimiento rojo. Pimiento verde. Ahora el pimiento verde. Voy a reservarme medio pimiento porque creo que como lo hemos metido el rojo, ya con medio pimiento verde, además es grande también, solamente lo voy a poner. Ahí va. ¿Te está gustando, no? Así como queda, ¿no? Sí, sí. Va muy bien. Ahora vamos a pelar los tomates estos. Le quito las pieles. Mira qué colorido tiene.
Venga, hemos cortado el lavado y quitándole la piel al tomate. Y lo picamos también. Un trocito pequeño. Y esto luego quedará triturado todo, como dice ahí. Qué colorcito tiene, ¿eh? Esto lo cogemos y lo cogemos en trozos pequeñitos. Y repito, que el que tenga más prisa, pues lo coge y lo hace en la picadora. Bueno, pues ya tenemos toda la verdura picadita. Ahora vamos a ahí abriendo esto y mientras tanto preparamos el pescado. Bueno, pues nada, vamos a poner el sofrito. Ponemos como un par de cucharadas de aceite. A mí me gusta oliva virgen extra. Y si es de la tierra de Puente Genil, mejor. Optimi Olei Emporio, el mejor aceite del imperio. Ponemos la cebolla. Esperamos que caliente un poquito. El ajo. Y vamos dejando que sofría poquito a poco. A ver si te gusta mi arroz. Ya te diré. Lo mismo me quitas el puesto. Yo no. Le gusta tanto a mis seguidores que empiezan a decir que cocines tú. No, tú eres mejor cocinera. Antes de que la cebolla se empiece a quemar, sí, pues le incorporamos el tomate. Muy bien. Vamos bien, vamos bien. Aquí. Y mientras se hace el sofrito, pues vamos a preparar lo que es el pescado. Ayer me hizo un tomate frito con trocitos de lomo y estaba, vamos, eso estaba de muerte. Oh, que te lo diga nuestro amigo Antonio de Utrera. Pues es sobrino. Resulta de que lo hizo para invitar a sus compañeros de trabajo y quedaron, vamos, alucinados con el tomate frito que hizo. Bueno, la verdad es que estaba buenísimo. Lo probaste también, ¿eh? Yo también lo probé. Por eso digo que está buenísimo. Pero es que le tienes que dar visto bueno. Estaba buenísimo, vamos. Vamos a preparar el pescado. El rape me gusta a mí
quitarle la espina central. Y se puede utilizar para darle sabor al caldo. La pongo entera la espina. La espina esta la he hecho en el arroz ahora y después la saco entera. Y en este caso pues ya troceamos el rape. Pero le damos buen sabor al arroz. ¿Y por qué no la echa en el caldito para que le dé sabor a como si fuera el fumé? No, yo lo hago directamente. Ahí. Vamos, el rape. Bueno. Ahí, yo lo voy a dejar. Vamos a conocer, claro, la receta culinaria de él. Claro, hija, entonces. Ya veremos. A ver. Los calamares. El resultado. El narito. Para que y se vean. Le daremos la nota. Vamos a darle un voto de confianza, a ver. ¿Qué tal? Si no te gusta, pues nos vamos al McDonald's y nos comemos una hamburguesa. ¿Una alternativa? Claro. También está muy buena, ¿eh? Mañana voy a hacer una receta yo que mis seguidores se van a chupar los dedos. Vale, ya tenemos el pescado. Vamos a continuar con el sofrito, que tenemos que incorporarle ahora el calabacín y echarle su mijita de sal, así que vamos a continuar. Vamos a ver cómo va esto. Esto va bien. Está bien. Vamos a incorporarle el calabacín, que esto tarda menos tiempo. Echar el calabacín. Qué mezcla de sabores más bonita. Vamos a echar un poquito de sal. Mañana no dejéis de verme, mis seguidores, que voy a hacer una receta que seguro os va a gustar. Vamos dejando que se haga el calabacín. Para un día de domingo. Algo que no hemos puesto en los ingredientes, se me está ocurriendo sobre la marcha, porque la cocina muchas veces es creativa y se le van ocurriendo una cosa sobre la marcha. Improvisación. Sí, improvisación. Le voy a echar un poquito de pimienta negra. Negra. Que me gusta a mí que pique un poquito el arroz. Luego con el triturado del ajo y el perejil también nos picará otro poquito. Entonces, me gusta a mí echarle un poquito de pimienta. Vamos a incorporar el pescado y la cola de rape. Estaremos atentos para sacarla cuando veamos que se nos vaya a romper. Parece a mí que aquí hay arroz para 3 o 4, ¿ven? Yo sé. Madre, yo creo que vamos a tener que llamar a los hijos para que vengan a que se lleven un poquito. Lo que sí, no tenemos que guardar secretos de cómo hacemos la receta, porque algún seguidor piensa de que en la cocina los cocineros tienen secretos. En este caso nosotros no tenemos secretos ninguno, porque ya en cierta ocasión... No, porque nosotros somos cocineros tradicionales. Un gran cocinero. De la casa normal de hacer comida a diario. Un cocinero me dijo a mí en cierta ocasión que uno no se tiene que ir a la tumba con nada, con ningún secreto. Las cosas hay que enseñarlas para que quede ahí y perviva para siempre. Cosa se me está ocurriendo sobre la marcha. Le voy a echar un poquito de vino blanco.
¿Ese es de nuestra tierra también? Montilla Moriles. Es que ¿sí? Tenemos en nuestra tierra, vamos. Vamos a echar medio vasito de vino de este de Montilla Moriles. Esto está de muerte también. Esto es la cooperativa que tenemos allí en Puente Genil. Y la bodega Delgado. Esto allí tenemos unos vinos finos. Tenemos aceite. Tenemos carne de membrillo. Vamos ahí que hierba. Somos unos privilegiados. No nos podemos quejar. Vamos a ir dejando esto aquí. A que reduzca. Y vamos a esperar a que reduzca. Y posteriormente incorporaremos el agua y la pastilla de caldo. Porque lo ideal sería pasar un poco el arroz primero y freírlo sobre el aceite. Pero como lleva verdura, esto suelta mucha agua y no vamos a conseguir el freír el arroz. Así que prefiero echar el agua para que una vez que arranque a hervir, le incorporo el arroz y vamos a tratar de que nos salgan más enteritos, más al dente, que es como el arroz está bueno, no pasado. Pues, si tenemos suerte. Y vamos, ánimo. Suscribiros, Dios mío. Que eso nos da aliento para seguir aquí machacando. Hay que apoyar. Así que vamos a suscribirnos. Venga, vamos a esperar. En este mundo cogemos todo. Cada uno tiene sus seguidores y nada. Bueno, este sofrito ya tiene su punto, está quedando ya en su aceite. Le voy a retirar ya la cola, no sé si dejarles, que no me gusta que se vaya a romper. Vamos a montarlo un poco, a ver. Le incorporamos el agua. Poquito a poco. Caldo de pescado. Decía que las pastillas de caldo, como se lee harto de ver en publicidad de televisión, enriquecen los platos. Yo, hay mucha gente que no es partidaria de los caldos estos en condensado, pero la verdad es que yo llevo mucho tiempo haciéndolo y no me importa. Vamos a esperar a que arranque el vino. Una vez que arranque el hervir, es el momento de incorporar el arroz. Yo le voy a incorporar también ahora ya, en este momento, pues lo que es el ave cream. No, uy, el ave cream. Oye. El ave cream. El ave cream ya lo he echado. El azafrán. Pero no son enhebras, ¿no? No, este es molido. Molido. Vamos, que no vea esto.
Voy a abrir esto. Madre mía. ¿Se te resiste? No, no sé, esto no ve. Se podía echar también en él. Pero allí en el hacendado tiene ese polvito ya. Y pues queda, en hebra da muy buen sabor. Bueno, vamos a ver. Lo incorporamos el azafrán, como hemos dicho. Y vamos viendo ese color. Yo creo que le vas a tener que poner un poquito de azafrán. Bien, de vamos, colorante. Vamos a esperar, ¿eh? Porque... Oye, le podemos incorporar también un poquito de pimentón. Así parece que ha pasado un susto el arroz. Le vamos a poner un poquito de pimentón. ¿Vale? Aunque no le hemos puesto ingredientes, ya lo recordaremos. Le vamos a poner también un poquito de pimentón. No mucho. Ahí. Un poquito de pimentón. Que al pescado le va muy bien también. Sin secreto. Aquí sin secreto alguno. Este le da su toque. Esto va de maravilla. Bueno, pues nada. Vamos a esperar a que arranque el bar. Y coja todos los sabores. Efectivamente. Vamos, ya está. Esto tarda poco porque, como le hemos ido incorporando el agua poquito a poco, no ha llegado a perder la ebullición el sofrito. Tenemos que tener cuidado con la cola del rape. Antes que veamos que se vaya a destruir, hay que sacarla. Sí. Yo casi la voy a sacar ya porque no me fío, pero... Como veis, ya tenemos esto hirviendo. Le vamos a incorporar arroz. ¿Qué arte tiene mi arma echando el arroz? Aprendiendo de ti. Ahí. Pues mira, ¿no te creas tú que tiene, ya con el azafrán, tiene un colorcito? Yo creo que, bueno, aquellos que no les gusten usar los colorantes artificiales, pues ya podrían dejarlo, así es mucho más natural. Yo creo que lo podíamos dejar, porque mira que con el azafrán, ¿eh? Mira. Yo creo que lo vamos a dejar. Maika. ¿Sí? Sí. No le voy a echar colorante. Lo hemos puesto ahí, por si acaso, pero yo, con el azafrán y el pimentón, creo que va a coger un color bastante más natural. Vamos a probarlo de sal. A ver cómo está esto. Uy, cómo pinta esto. Date cuenta del color. Tiene un color que no vea. ¡Qué rico! Voy a probarlo yo. Vaya que más tú. ¡Mmm! Esto está de maravilla. ¿Cómo huele? Uy, parece que lo vas a probar tú también. No. Sí. Lo vas a probar. Madre mía. Uy, esto el que lo pruebe se acordará de nuestra receta. ¿Cómo está eso? Buenísimo. No hay que echarle ni sal. Está ya en su punto. A esperar a que se haga el arroz. Le vamos a mover lo menos posible. Lo vamos a mover lo menos posible. Vamos a preparar el toque final. El secreto del che. Un poquito de perejil. Y le vamos a echar un par de dientes de ajo. Y esto lo vamos a machacar.
Y en el majao hemos incorporado un poquito de agua para poderlo soltar del mortero. Y en este momento que ya el arroz está cogiendo su cochura, pues le vamos a incorporar el majao. Y nada, esto ya está para que coja su puntita. Vamos a dejarlo ahí hasta que ya tenga el arroz su punto. Bueno, pues nada. Esto ya está para meterle la cuchara. Esto está ya en su punto. Ahora lo vamos a parar. Ya vemos cómo hace las pompitas. Vamos a pararlo y lo vamos a dejar reposar 5 minutitos. Y ya emplatar. Ahora después os enseñaremos el resultado. Hasta ahora. Pues este es el resultado, María. A ver. Si te gusta. Buena pinta. Ya os diré de comer cómo está. Mira, el entrante le vamos a meter unos boquerones en vinagre. Que ya algún día tendrás que grabar la receta también. Esto es fácil, pero lo grabarás, ¿no? Sí. Ya lo haré también algún día. Bueno, María, ese es el resultado. A ver qué te parece. Y nada, señores y señoras. Y malo, señores. Animaros y ayudarle a la esposa. Y nos lleva a entretenernos y aprender unas cosas nuevas y olvidarnos de los males que hay por ahí. Venga, María. Bueno, así es que. Ya solamente deciros que cuando lo pruebe os diré cómo está esto. Yo creo que bien. Hombre, buena pinta tiene, ¿no? Sí, tiene muy buena pinta y además que tiene que estar muy bueno. Y más con estas anchoitas que me ha preparado también, tan ricas, que también las haré otro día. Deciros que mañana voy a hacer una receta que no os la podéis perder. Anda. Así es que... Otra vez me voy a repetir, pero no dejéis de seguirme y darle a un me gusta y suscribiros. Así es